bienvenidos. Voy a introducir a Venerable Kathleen MacDonald, o Sanji Kadro, es un nombre tibetano, que para mí fue una persona muy especial desde el principio, cuando conoció el budismo. Con su libro Aprendiendo de los Lamas, aprendió yo a meditar gracias a ese libro. Entonces, yo siempre miraba, ¿no?, la parte atrás donde aparecía su foto y pone ahí que se ordenó en el 1973 y pensaba, wow, ¿no?, esta persona se hizo monja antes de que nació yo. Haciendo el cálculo, habrá hecho monja pues muy joven, ¿no?, en los años, ¿no?, 70. Y de hecho, pues fue discípulo de Lama Yeshe, es discípulo de Lama Zopa, y fue uno de los primeros sangha occidental. Entonces tiene muchísima experiencia y creo que vais a disfrutar, ¿no?, su conocimiento, lo que va a compartir con nosotros. ¿Ya está? ¿Sí, ya está o no? Few words. So, very good evening to all of you. Thank you for coming. Buenas tardes a todos vosotros. Gracias por venir. So, when was I here last? It was in February? February. Ah. Gosh, it seems like just a short time ago. Dice, ¿cuándo fue la última vez que estuve aquí? ¿Fue febrero? Y sí, ha sido febrero. Y dice, uy, parece que fue hace muy poco. Are there any of you who are here for the first time? ¿Algunos de los que estáis aquí es la primera vez que estáis aquí? ¿Podéis, por favor, levantar la mano? Okay. Good. Welcome. Welcome. Bueno, pues bienvenidos. Okay. So I was asked to talk tonight about this. The title of the talk is the name of my book. Se me ha pedido que esta tarde hable, el título de la conferencia es pues el mismo título del libro, Aprendiendo de los Lamas. And it's a little funny to me because in English the title of the book is How to Meditate. Para mí es un poco peculiar, cuando menos el nombre, porque en realidad el título en inglés es Cómo meditar, pero en castellano se ha traducido como Aprendiendo de los Lamas. I don't know why they made the decision to change the title. No sé por qué decidieron cambiar ese título. But anyway, I thought that tonight we could talk about meditation and do some meditation together. Pero bueno, creo que hoy podemos hablar sobre la meditación y hacer alguna meditación conjuntamente. So it's, since some of you are here tonight for the first time, then I think it's good if the talk is basic and introductory. Y como para algunos de vosotros es la primera vez que estáis aquí, pues creo que está bien que sea una charla pues básica, introductoria. So what I'll do is I'll spend part of this time talking, and we'll also spend part of the time doing some meditation. Then at the end we'll leave some time for questions. So if you have any questions. Entonces lo que he pensado es pues parte del tiempo pues hablaré, introduciré algunas cosas, otra parte estaremos meditando y al final pues si hay preguntas, algo que queráis compartir. So I'm always happy to talk about meditation and teach people how to meditate because I think meditation is something very beneficial. La verdad es que a mí me satisface mucho el poder hablar sobre la meditación y enseñar a otros a meditar porque creo que es algo muy beneficioso. And when I first wrote the book, that was in early 1980s. Mm-hmm. So that's all 30 years ago. So at that point in time, meditation was not so well known in the West, and in fact sometimes people were a little suspicious about meditation. De hecho, cuando escribí este libro, que fue como al final de los 80, principio de los 90, es decir, hace ya 30 años, pues la verdad es que en aquel entonces la meditación no era algo demasiado conocido. La gente tenía unas ciertas resistencias en cuanto a la meditación. But that has changed a lot. Now
meditation is very well known in the West, and also it's become, it seems like it has become quite respected because there have been research done, scientists have done research on meditation and they found, oh, it really does help people. Pero la verdad es que eso ha cambiado mucho porque ahora la meditación es algo que se aprecia, se respeta aquí en Occidente. Además ha habido muchos estudios, muchas investigaciones científicas que corroboran pues los efectos benéficos de la meditación. And so aquí te puedes sentar, aquí hay silla si quieres todavía. Okay. Yeah, so now even sometimes doctors will recommend meditation to their patients. Incluso hoy por hoy hasta los médicos recomiendan a sus pacientes que mediten. So this is very good that more and more people are practicing meditation. Entonces realmente está muy bien que cada vez más personas practiquen la meditación. But one question that's interesting to think about is, what's the purpose of doing meditation? Pero una cuestión importante es, ¿cuál es el propósito de la meditación? I think that people can practice meditation for different reasons, different purposes. Creo que la gente practica meditación por diferentes, con diferentes propósitos y razones. So, for example, nowadays many people are practicing meditation for health reasons. Por ejemplo, hoy por hoy hay mucha gente que practica la meditación por razones de salud. They want to be more healthy, they want to overcome physical problems. Quieren estar más sanos o superar pues problemas físicos. And also sometimes people practice meditation. For more emotional problems. También hay muchas personas que practican la meditación pues por problemas emocionales. For example, stress, depression, anger, and so forth. O porque padezcan de estrés, de depresiones, de enfado. So from the Buddhist point of view, although it's okay, it's good to practice meditation for those reasons, but that's not the real reason, the most important reason. Y aunque claro que es bueno, está bien, pero no es la razón principal o el propósito mayor que podemos obtener con la meditación. So from the Buddhist point of view, the real reason, the most important reason to practice meditation is to bring about a transformation of the mind. El propósito, la razón para meditar desde la perspectiva budista es porque lo que aspiramos, lo que queremos es transformar la mente. And when we talk about the mind in Buddhism, we're not talking about the brain. Y quiero señalar que cuando en el budismo hablamos de mente, no estamos hablando del cerebro. So according to Buddhism, each person has a mind or consciousness, and it's something non-physical. Según el budismo, todos, cada persona poseemos mente y esto es algo que no es físico. So it's not any part of our body. No es ninguna parte de nuestro cuerpo. Rather, it's a non-physical kind of energy, we might say. Es un tipo de energía no física. And it consists of all of our conscious experiences. Que abarca todas nuestras experiencias conscientes. So that includes all of our thoughts, all of our emotions, all of our memories, our feelings. Incluye todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos. It's said to be like a stream that's constantly moving, constantly changing. Each moment, different experiences are happening in our mind. Se considera como un fluir, un fluir continuo de experiencias en nuestra mente. And some of these experiences are positive, for example, love, compassion, patience, joy. Y algunas de estas experiencias son positivas, como el amor, la compasión, la alegría. But some of the experiences in our mind are what we call negative,
in the sense that they make us unhappy, and they can also become the cause of other people's unhappiness. Pero otras de esas experiencias podríamos decir que son negativas, en el sentido de que nos hacen sentirnos mal, y hace que también que otros se sientan mal. So, infelices. Included in the negative states of mind would be anger, fear, depression, jealousy, greed, selfishness, and so forth. Y en el aspecto negativo, estos aspectos negativos de la mente incluiría pues el miedo, el enfado, los celos, la codicia, el orgullo, la envidia. So we know these. We all have experience of these states of mind. El apego, y todos tenemos experiencia de estos estados mentales. So they come up sometimes in our mind, they invade our mind, and then we become unhappy, and we can have many, many problems, and also we can get into arguments, conflicts with other people, and it becomes very problematic. Surgen en nuestra mente, nos invaden, se apoderan, nos perturba nuestra mente y nos hace tener problemas y complicarnos también con los demás, planteando problemas a otros. So what the Buddha discovered in his own experience, because he wasn't always a Buddha, an enlightened being, he was once an ordinary person like ourselves, so he had all these kind of emotional problems too. Y lo que el Buda descubrió en su experiencia, porque cuando estamos hablando del Buda, pues él en un momento él era alguien como nosotros, una persona ordinaria que también experimentó todos estos problemas. So he engaged in meditation. He practiced meditation. Él comenzó a meditar. Aquí adentro hay sitio. Podéis pasar, que hay bastante sitio por aquí. Sillas y cojines. Es que tanto. Es que ahí no se oye bien ahí fuera. Right, so the Buddha practiced meditation and he really looked deeply into his own mind and he discovered that the mind can be transformed. Entonces el Buda practicó meditación, miró profundamente en su mente y lo que descubrió es que puede transformarse. And he was able to do this with his own mind. He was able to completely rid his mind of all the negative, disturbing aspects. Y él pudo pues trabajar pues con todos estos aspectos perturbadores de la mente, con todos esos sentimientos. And he was able to generate all the positive aspects of the mind, like love and compassion and so forth, in a complete way, in a full way. Y pudo desarrollar todos los aspectos positivos de la mente, como el amor, la compasión, desarrollarlos plenamente. So he attained what we call enlightenment. Enlightenment is a state of mind in which there are no more negative or disturbing experiences, and there's only peaceful and positive experiences. Y logró pues lo que llamamos la iluminación, ese estado de mente en el que ya no hay perturbación, solo experiencias agradables. And he realized that everybody was able to do this. Y lo que él descubrió es que todos podemos experimentar esto. So everybody who has a mind or consciousness has the ability, the potential to transform their mind into a mind that's completely positive. Que todos los que tienen mente tienen ese potencial de desarrollar plenamente pues todo ese potencial positivo. And in that way one no longer experiences any problems, any suffering, and also you don't make problems for other people. Y de esa forma no experimentar perturbaciones, problemas, ni creárselo a los demás. So, from the Buddha's point of view, that is the real reason for practicing. Y desde la perspectiva budista, esa es la principal razón para meditar, alcanzar ese estado. Is to work on the mind and gradually decrease the negative aspects and increase the positive aspects and bring the mind to that state of enlightenment.
Es decir, trabajar con la mente y gradualmente ir como debilitando todos esos estados mentales nocivos, perjudiciales, e incrementando todos los estados mentales positivos hasta lograr ese estado de plenitud que llamamos la iluminación. But realistically, that's something that takes time. Pero si somos realistas, pues lleva su tiempo. So, not something we can do quickly and easily. No es algo que podamos alcanzar de forma rápida y fácil. But still, I think it's good to know that is the ultimate or the long-term goal of meditation in Buddhism. Pero creo que es bueno que seamos conscientes de que ese es el objetivo último a largo plazo de la meditación. So it isn't the case that meditation is done only to feel good. Es decir, que la meditación no solamente es para sentirse bien o a gusto. Just to have some, you know, short-term physical and mental para tener como una sensación agradable a corto plazo. But still, having said that, it's still completely okay for people to practice meditation in order to take care of physical and mental problems. Pero por supuesto, claro que está bien que, pues bueno, pues que uno practique la meditación por problemas de salud o para sentirse bien. Claro que está bien. But it's good to know that you can also you can do more than that. You can go further. Aunque es bueno que sepáis que se puede aspirar a más, que puedes lograr bastante más que simplemente estar bien o tener mejor salud. Okay, so I don't want to just spend all the time talking. I want us to do meditation together. Y no quiero pasar todo el rato hablando, quiero que meditemos juntos. But first I'll just give some basic instructions in case some of you haven't done meditation before. Pero para ello quiero dar unas instrucciones básicas en caso de que algunos de vosotros no hayáis meditado antes. So we'll start with our body, our physical posture when we meditate. Y lo primero es, pues, comenzaremos con el cuerpo, con la postura física. So even though our mind is not a part of our body, it's not a physical thing, but it's still connected with our body. So what we do with our body has an effect on our mind. Porque aunque nuestra mente no es algo físico, lo físico y la mente son cosas separadas, pero claro que pues lo físico va a afectar, hay una relación entre cuerpo y mente. And so it has been found by meditators that sitting in a certain position helps you to have a better state of mind when you meditate. Y lo que se ha visto y se ha descubierto por los meditadores es que sentarte en determinada postura te ayuda a tener una meditación y una mente más serena. So I'll describe the posture that's usually recommended, and if you can sit in that posture, that's good. But if you can't, you can also make adjustments to it. Entonces voy a describir lo que es la postura propicia para la meditación. Si uno la puede adoptar, pues eso es lo mejor, pero si uno no es capaz de adoptar la postura correcta de la meditación, bueno, pues puede adaptarse tanto como pueda, acercarse a esa postura. So it said that it's best if you can sit with your legs crossed. En general es preferible si uno puede estar sentado con las piernas cruzadas en el suelo. And the best cross-legged posture is what we usually call the lotus posture, where you place your feet on the thigh of the opposite leg. Y la postura idónea por excelencia sería lo que llamamos el loto completo, en el que se cruzan como las piernas una sobre la otra. But many Western people aren't able to sit that way. So. Pero muchos occidentales no son capaces de sentarse así. Unless you've been practicing yoga for many years. A menos que hayas estado practicando yoga durante mucho tiempo. So if you can't sit in the full lotus posture, you can sit in the half lotus, which is where you place one foot on the thigh of the opposite leg and the other foot is on the floor. Y si uno no puede hacer la postura del loto completo, pues hace el medio loto, que es un pie sobre el muslo opuesto y el otro pie en el suelo. Or you can just sit in a posture where you have both feet on the floor. O puedes sentarte con las piernas, pues con los dos pies en el suelo. So the important thing is to be comfortable. Lo importante es que te encuentres cómodo. So you can find whatever way of crossing your legs is comfortable for you.
Entonces puedes ver de qué forma te encuentras cómodo con las piernas. But for some people, sitting cross-legged is not comfortable at all. So then they can sit on a chair. Y por supuesto, para las personas que sentarse aquí en un cojín en el suelo para nada sea cómodo, está bien estar en la silla. And then there's this other way of sitting, like this. También hay otra forma de sentarse, como la compañera de aquí adelante. So again, find a way of sitting that is comfortable for you. De lo que se trata es eso, que logres encontrar esa postura en la que te encuentres cómodo. And then one thing that's very important is to sit with the back, with a straight back. Y algo que sí es muy importante es que mantengas recta la espalda. So whether you're sitting on the floor or you're sitting on a chair, try to keep your back straight. Ya sea que estás en la silla o en el suelo, tienes que mantener recta la espalda. But when you keep your back straight, you shouldn't have your shoulders tight. You should let your shoulders be relaxed. Pero has de prestar atención a que los hombros no estén como encogidos o tensos, sino relajados. And also it's recommended that we place our hands in our lap with the right on top of the left, the palms facing upwards, and then the two thumbs touching like this. Y en cuanto a la postura de las manos, se suele recomendar que colocar la palma derecha sobre la palma izquierda con los dos pulgares rozándose, como ha señalado ella hace un momento, y apoyada sobre el regazo. But I know other traditions have different ways of putting their hands, so if you've learned another way of putting your hands, you can use that as well. Pero sí que sé que otras tradiciones pues te dicen otras formas de colocar las manos. Está también bien si es lo que has aprendido. Another thing that Tibetan lamas say is that it's better not to press your arms against the sides of your body, because if you do that, then heat can build up in your body, and if you get too warm, that can make you sleepy. Y otra de las cosas que los lamas tibetanos nos aconsejan es que los brazos no estén demasiado pegados al cuerpo, porque si no, eso va a ayudar a que se genere una energía de calor y tengamos más sueño. So it's better to keep your arms just a little bit away from your sides. Es decir, que conviene que los brazos estén ligeramente separados del tronco, que hay un poco de espacio. Then the position of the head, it's recommended to have your head tilted downwards just a little bit. La posición de la cabeza es ligeramente inclinada hacia adelante. And have your jaw relaxed, not con las mandíbula relajada. And it's also said that if you put the tip of your tongue on the roof of your mouth behind your upper teeth, then that will stop the flow of saliva. You won't have so much saliva. Y también dicen que, por ejemplo, si dejamos, una vez tengamos la mandíbula, la boca relajada, que la punta de la lengua roza el nacimiento de los dientes en el paladar superior, eso va a ayudar a que no haya demasiada salivación. Because otherwise, if you have to swallow a lot during meditation, that can make your mind a little bit more disturbed. Pues si durante la meditación tenemos que estar, pues eso, tragando mucha saliva, eso puede agitar nuestra mente. And then the eyes, it's recommended that we keep our eyes open just a little bit to let some light come into our eyes. Entonces los ojos se recomienda dejarlos ligeramente abiertos, que pueda entrar un poco de luz. Because if we close our eyes completely, so that our vision is completely dark, that pues can lead to sleepiness. Pues si los cerramos completamente, eso va a hacer que haya mayor oscuridad y que con facilidad caigamos en el adormecimiento. Also, it can lead to a state of mind that's called dullness or sinking. Y entramos en un estado de mente que le llamamos como de sopor o hundimiento. Yeah, so that means the mind is kind of dull and dark and not bright and alert. En el que nuestra mente está más y más como oscurecida o con un cierto sopor y no está alerta. But if you're not used to keeping your eyes in that position, you might find it a little difficult. You might find it difficult to keep your eyes just a little bit open.
Y si os cuesta mantener los ojos en esa posición, pues bueno, podéis mantenerlos simplemente un poco abiertos. So I think it's just a question of training yourself, getting familiar with it, and then it gets easier. En realidad es cuestión, pues bueno, de adiestrarte, porque así te va a ser más fácil con el tiempo. Okay, so that's the recommended position. And it's good to try to sit in that way, but if it's difficult for any reason, then it's okay to, you know, find another way of sitting that is comfortable for you. Esa es la posición adecuada, recomendable, pero si veis que es difícil, pues intentar sentar, adoptar la posición que os resulte cómoda. So, some people even meditate lying down because any sitting position is so uncomfortable or painful for them, so they lie down and meditate. Algunas personas, de hecho, que les cuesta mantener la postura de la meditación, a veces meditan tumbados. So I haven't tried that very much, but it's a little dangerous because when you lie down and relax, then... Yo la verdad es que no he intentado mucho esa postura porque la veo un poco peligrosa, de que, bueno, te relajes demasiado y quién sabe. Start snoring. Y empiezas a roncar. But yeah, it is possible. I have heard of some people who do that. Pero they're able to stay awake. Pero es posible. Algunas personas lo pueden hacer y mantenerse alertas. Okay, so then another point is that our breathing, when we do meditation, our breathing should be natural. Y otro punto a tener en cuenta es la respiración, que hemos de respirar de forma natural. And the meditation that I thought we could do together would be meditation on the breath, using the breath as the object to calm down the mind and get a more focused state of mind. De hecho, la meditación que quiero que hagamos ahora es la meditación de llevar nuestra atención a la respiración, de forma que esto va a hacer que nuestra mente se apacigüe y podamos tener como una mayor estar más centrados. So some people say that when they try to do meditation on the breath, they notice that they are controlling their breathing. Algunas personas cuando hacen la meditación en la respiración, pues a veces les pasa que están como controlando la respiración. So that's not really correct. We should try not to do that. Y eso no es correcto. Debemos evitar dirigir o controlar la respiración. So the idea is to just be aware of the breath coming in and going out, but leaving the body to breathe on its own, not trying to control your breathing. Básicamente, pues cuando uno se concentra en la respiración, pues tiene que ser consciente de la respiración que sale, que entra, pero dejarla a su propio ritmo sin realmente controlar o intervenir. So if you do notice that you're starting to take control of your breathing, then try to let go of that and let it happen naturally. Y si te das cuenta de que has caído en este querer controlar esa respiración, pues tan pronto lo identifiques, suéltalo y no lo hagas. And it doesn't mean that every breath has to be exactly the same. Y por supuesto no tiene que ser para todos exactamente igual. So you might, I was saying my own experience is that sometimes I feel the need to breathe a deeper breath, so I'll breathe a deeper, longer breath, and then, you know, then continue with the normal breathing. Por ejemplo, pues a mí misma a veces noto que tengo que hacer unas respiraciones más amplias, más profundas, y luego sigo con una respiración más natural. And I think that is okay because there's a sutra in which the Buddha taught the mindfulness of breathing meditation. Y creo que está bien porque hay un sutra en el que el Buda enseña sobre la atención a la respiración. And he says in that sutra that you simply pay attention to your breathing and you notice if you're breathing a long breath or if you're breathing a short breath, you just simply notice that, you pay attention. Y de hecho en ese sutra el Buda lo que nos dice es que prestes atención a la respiración, y cuando hay una respiración larga eres consciente de que hay una respiración larga, si hay una respiración corta tomas conciencia de que la respiración es corta. So my understanding of that is that you just allow your body to breathe in the way it needs to breathe, sometimes longer, sometimes shorter,
The important thing is to just be aware, pay attention. Y lo que yo entiendo en relación a esto es que, por supuesto, uno puede respirar como de forma natural le venga, que lo importante es simplemente ser consciente de la respiración. So that's the important thing. The important thing is to keep your mind in the present moment and have awareness or mindfulness, what we call mindfulness, paying attention to each breath. That's coming in and that's going out. Y lo importante es mantener la mente en el momento presente y ser consciente de cuando entra el aire, cada vez que entra el aire y cada vez que sale. So, it's easy to say, but when we try to do, it's not so easy to do. Suena muy fácil. Es fácil de decirlo, pero te pones a hacerlo y ya no es tan fácil. So, when we try to stay aware of our breathing, then we might be able to do that for a few seconds or for a few minutes, but eventually other thoughts come up in our mind and then we start thinking those thoughts. De hecho, cuando te pones a practicar la atención a la respiración, pues quizás logras durante un pequeñito tiempo mantener ahí tu atención en la respiración, pero enseguida empiezan a venir pensamientos, ideas y muchas otras cosas. So if that happens, don't feel surprised, don't feel upset, because this is just normal. Y bueno, si eso sucede, pues okay, no, que no te sorprenda, no te desmoralices tampoco, eso es normal. It's because all day long, from the time we wake up in the morning until the time we fall asleep in the night, our mind is very, very busy. Esto es simplemente porque desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a la cama, nuestra mente está muy, muy, muy ocupada. So we're busy thinking about different things and we're also busy dealing with things around us in the world. Muy ocupada pensando muchas cosas, también viendo muchas cosas por ahí en el mundo que tenemos que hacer. So that's the normal state of mind. Our normal state of mind is that it's very busy and it's thinking about many, many different things, sometimes at the same time. Ese es nuestro estado habitual de la mente, estar muy, muy ajetreada, muy ocupada, pensando en muchas cosas y a la vez. So until we start to practice meditation, our mind doesn't have the experience of staying with just one object for more than a few seconds. Y hasta que no empezamos a practicar la meditación, nuestra mente no tiene la experiencia de poder permanecer en un objeto durante unos segundos. So it's like the mind just doesn't know how to do that. La mente, es decir, nuestra mente no sabe cómo hacer eso porque no lo ha ejercitado. So it hasn't been trained, it hasn't learned how to do that. No se ha ejercitado, no lo has aprendido, no te has adiestrado en mantener la atención en un objeto solo. But that's what we're trying to do when we practice meditation. Y eso es justamente lo que intentamos hacer cuando practicamos la meditación. And it takes time for the mind to learn how to do that. Pero claro que lleva tiempo para aprenderlo y lograrlo. So what we need to do is to be very patient with ourselves, patient with our mind. Y lo que necesitamos es mucha dosis de paciencia con nosotros, con nuestra mente. And what I mean by that is whenever our mind wanders away and starts thinking about something or paying attention to some noise and is no longer watching the breath, what we need to do is to gently, kindly bring it back to the breath. Y lo único que necesitamos hacer es que cuando nos damos cuenta de que nuestra mente ya se ha ido de la respiración y está prestando atención pues a otras cosas que suceden o a los ruidos que escuchamos, pues simplemente de forma pues amable traemos de nuevo de vuelta la mente a la respiración. So we need to do this, like I say, with kindness and with patience. Y esto es algo que hemos de hacer con mucha paciencia y de forma muy amable, como muy bondadoso con nosotros mismos el hacer este ejercicio.
So don't get angry at yourself, don't get frustrated, don't start thinking, oh, I'm hopeless, I'm terrible, I can't meditate. Es decir, no caer en esto de enfadarnos con nosotros mismos porque no lo podemos hacer, pensando que vamos, que esto va a ser imposible, no tener esa actitud. Because if you have that kind of attitude, that is counterproductive. Ni frustrarte porque no lo logres, porque si tienes esa actitud, esto es contraproducente. Yeah. So it's normal that you, I mean, we do get frustrated with ourselves, we get angry with ourselves. That's normal. But just notice that if that's happening, notice it and then try not to let yourself get caught up in that attitude. Es normal que suceda que te frustres o que te enfades, pero si descubres que eso es lo que está sucediendo, pues simplemente suéltalo, no sigas ese curso de pensamiento. Try to have the same attitude that you would have if you're trying to teach a child something. Es preferible tener una actitud similar a la que tendríamos cuando intentamos enseñar a un niño algo. So if there's a very small child and the child needs to learn how to do something. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene que aprender a hacer algo. No, how to use a spoon, for example, to eat their food. Por ejemplo, cómo comer, ¿no? Cómo coger la cuchara y llevársela a la boca. So you can't expect the child to be able to do that right away. Es irrealista pensar, esperar que desde el primer momento el niño ya sepa hacerlo bien. So it will take time for the child to learn how to do that, and in the meantime it's probably going to drop the spoon and drop the food all over the floor, and you know, you have to be very patient. Va a llevar su tiempo hasta que el niño es capaz de llevarse la comida, la cuchara a la boca, y durante ese tiempo pues se va a caer la cuchara, se va a caer la comida, se va a organizar pues un desastre, pero uno tiene que tener paciencia. Right, so similar with our mind is like a child, and it's natural that it will not be able to meditate perfectly right from the beginning. Pues algo similar que nuestra mente es como un bebé, y es natural que desde el comienzo no sepa meditar bien. So we need to be very patient with our mind and just keep trying. Entonces uno tiene que ser muy paciente con la propia mente y simplemente persistir, seguir insistiendo. And if we do that, we just keep doing it, keep trying to practice meditation slowly, our mind will learn how to do it. Y si perseveramos y continuamos poco a poco, pues realmente aprenderemos a hacerlo, a meditar. Okay, so let's start. Entonces vamos a empezar ahora, vamos a meditar. But I would just like to ask, in case anyone hasn't turned off their phone, could you please turn off? Pero por favor, lo primero es que los teléfonos los desconectéis o los pongáis en silencio. Aquí hay cojines de meditación por los de afuera, si quieren, aquí hay cojines, ¿eh? Now, before we begin the meditation, let's see if we can generate a positive motivation as our reason for doing this meditation. Y antes de empezar a meditar, vamos a intentar generar una actitud positiva para la meditación. So the best motivation that we can have is what we call altruism. Y la mejor motivación que podemos tener es la del altruismo. So that means doing it for others. Es decir, hacer esto para los demás. So I think we all do have some degree of altruism, the concern for others, the wish to benefit others. Todos tenemos un cierto deseo de ayudar a los demás. The wish to help others, to have more happiness and to have less suffering.
el deseo de ayudar a los demás a que no sufran, a que sean más felices. So, if you're comfortable with that idea, then you can bring into your mind the thought, I'm doing this meditation so that I can be more helpful for others. Entonces, si te encuentras cómodo con esa idea, puedes pensar que hacemos esta meditación para poder ayudar a los demás. But on the other hand, you might feel that's too difficult for me. I can't really help others because I have so many problems myself. Pero quizás puede resultarte difícil, puedes pensar que no te es fácil ayudar a los demás porque estás con muchos problemas. So then you can think I'm doing this meditation in order to help myself to be more peaceful and happy. Entonces puedes pensar, bueno, pues voy a meditar para tener una mente más apacible, más feliz. To try to make my mind more positive and less negative. Y para que mi mente sea más positiva y menos negativa. Okay, so now just check the position of your body. Try to have a straight back. Y ahora observa la posición de tu cuerpo, que con manteniendo recta la espalda. But let your shoulders be relaxed. Con los hombros relajados. Try to keep your eyes open a little bit, looking down on the floor in front of you. Intenta mantener los ojos ligeramente abiertos con la mirada hacia abajo. Let your mouth and jaw be relaxed. Con las mandíbulas, la boca relajada. The tip of your tongue touching the roof of the mouth. Y la punta de la lengua tocando como la raíz de los dientes superiores en el paladar. And your head tilted downwards a little bit. Y tu cabeza ligeramente inclinada. So now make a quick check of your body and see if you notice any tension anywhere in your body. Y haz un repaso rápido de tu cuerpo y mira si hay alguna zona con tensión. And if you do feel tension anywhere in your body, see if you can relax the tension, let it go, let it melt and flow away. Y si encuentras alguna zona con tensión, mira a ver si puedes relajarla, si puedes dejar ir esa tensión, que salga. And let your breath flow in and out in a natural rhythm. Y en lo que tú respiras, y respira de forma natural, dejando entrar, salir el aire. Don't try to control your breathing, but let the body breathe as it normally does. No intentes controlar la respiración, que tu cuerpo respire de forma natural como lo hace habitualmente. Now let your mind relax. Y ahora permite que tu mente también se relaje. Let go of any thoughts that you may have in your mind, such as thoughts of things you did today.
Suelta, deja ir los pensamientos que estén por la mente respecto a las cosas que has hecho hoy. Or thoughts about what you're going to do later today, tonight. O pensamientos sobre lo que vas a hacer luego por la noche. Understand that the past is already gone. The future hasn't yet happened. Comprendiendo que el pasado es algo que ya se fue y que el futuro todavía no ha llegado. So we are here. Now in the present. Estamos aquí, ahora, en el presente. This present moment and this present place. En este momento presente y lugar presente. So see if you can just keep your mind right here in the present moment and the present place. Entonces prueba a ver si puedes mantener tu mente en aquí, en este momento y lugar presente. And letting your mind be aware of the breathing, the breath coming in and going out, each breath one after another, that helps your mind to stay in the present. Y el mantener tu mente en la respiración, conscientes del aire que entra, del aire que sale, eso ayuda a mantener tu mente en el presente. But of course it's difficult to keep our mind focused only on the breath. Y claro que es difícil mantener la mente centrada solo en la respiración. But something that is helpful is to count our breaths. Entonces algo que te puede ayudar, que es útil, es contar las respiraciones. So one way of counting is to count each full breath as one. Y lo que hacemos es cada respiración completa la contamos como uno. So what you can do is mentally say to yourself, breathing in, breathing out one, breathing in, breathing out two, and so forth. Y lo que puedes hacer cada uno es tomar cuando entra el aire, piensas, inspiro, expiro, uno, inspiro, expiro, dos, y así continúas. Then you can count up to five and start again at one when you get to five, or if you want you can count up to 10 breaths and then start again at one. Es decir, tomamos conciencia de que inspiramos, de que expiramos y contamos uno, y podemos llegar hasta 5 respiraciones completas y volvemos a empezar. O si lo prefieres puedes llegar hasta 10 respiraciones completas. But if you lose track of the counting before you get to 5 or before you get to 10, then start again at 1. Pero si te despistas y antes de completar las 5 respiraciones estás en otra cosa, pues reanudas de nuevo el cómputo. So the counting isn't necessary. But it's a useful tool to help your mind stay on the breathing. El contar las respiraciones no es necesario, pero es una herramienta útil que te ayuda a mantener la mente en el momento presente en la respiración. But if you're able to keep your mind on your breathing without counting, then you can do that. Pero por supuesto, si puedes mantener tu atención en la respiración sin necesidad de contar, pues lo puedes hacer. And whenever you notice that your mind has wandered away from the breath to something else, like a thought or a sound, once you realize that, bring your mind back to the breath. Y cuando te des cuenta de que tu mente se ha apartado de la respiración, pues entonces devuelves la atención a la respiración. And do this with an attitude of patience and kindness towards yourself. Y haces esto con una actitud pues amable, compasiva, bondadosa hacia uno mismo.
Okay, so let's try this for about 15 minutes. Entonces vamos a hacer este ejercicio durante 15 minutos. Thank you.
can slowly come out of the meditation and open your eyes. Entonces, si ahora cuando ya estés preparado, puedes dejar la meditación, salir de ella. So that is one type of meditation. Este es un tipo de meditación. Hay otros tipos de meditación. So one benefit of this meditation on the breath is that it helps us to develop more mindfulness or awareness of what's going on in our mind. Y una de las beneficios de este tipo de meditación es que nos permite desarrollar una mayor atención, ser más conscientes de lo que sucede en nuestra mente. Because many times people are just not aware of what's happening in their own mind, their own thoughts and emotions and so on. Porque muy a menudo la gente realmente no es consciente de lo que les ronda por la mente y de sus emociones. And if there is some sort of problem in our emotions, if we're having an emotional problem but we're not aware of what it is, then we can't do anything about it. Y si tienen algún problema emocional pero no son conscientes, no saben lo que es, pues es muy difícil que puedas solucionarlo. So when we become aware of what's happening in our mind and then we can notice, oh, I'm feeling this way, then we know that's something we have to work on. Y cuando uno ya es consciente y descubre lo que le está sucediendo, entonces ya tiene posibilidad de trabajar con ello. And there are other kinds of meditations. For example, there's meditations where we think about or we contemplate certain topics. También hay otras meditaciones en las que uno reflexiona sobre diferentes temas. So that kind of meditation is done sometimes to develop positive qualities like love and compassion, more altruism. Y estas meditaciones es para desarrollar cualidades positivas como el amor, la compasión, el altruismo. And also that kind of meditation can be done to deal with disturbing emotions like anger or jealousy. Y estas meditaciones pues pueden ayudarnos a trabajar con emociones perturbadoras como pueden ser el enfado, la envidia. So the subject of meditation is actually a big subject. De hecho, el tema de la meditación realmente es un tema grande, muy amplio. So I'm only just giving a little introduction here tonight. Hoy estamos dando una pequeña introducción simplemente. But I'm happy to answer questions if any of you have questions. Pero question. Si queréis, pues bueno, estoy contenta de poder contestar las preguntas, las dudas que podáis tener. You can ask about meditation or you can ask about other things. Podéis preguntar sobre la meditación o alguna de las otras cosas que os interesen. Vale. En español, ¿verdad? First in Spanish and second in English, sorry. Entonces, la pregunta es que estas meditaciones para cultivar cualidades positivas como el amor, la compasión, ¿de qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Reflexionas sobre algo? How we do the meditations to cultivate the positive qualities such as love and compassion? Mm-hmm. Is we have to reflect about something or how we do that meditation? Yeah. Usually to start with you reflect, you think. Sí, normalmente con esas meditaciones uno utiliza la reflexión, el razonamiento. So for example, one way to start is to just think about how we ourselves want to be happy and we don't want to suffer. Por ejemplo, podría ser empezar tomando conciencia de que uno mismo quiere ser feliz y no quiere sufrir. So this is like a very natural, instinctive, intuitive feeling that we have.
Ese es un instinto como muy natural y profundo que todos los seres tenemos. Queremos ser felices. No, what I was saying was we first think about that with ourselves, and then we think that others feel that way as well. Entonces empezamos pensando en que nosotros queremos ser felices, y entonces eso pues nos lleva a tomar conciencia, a pensar que los demás también quieren ser felices. So it's a fairly simple idea, but contemplating it and thinking about this with respect to others more and more and more people really has quite a profound effect on our mind. Es una idea muy simple, pero el empezar a reflexionar, a contemplar sobre esta idea una y otra vez, pues es algo que tiene un efecto muy positivo. And it's good to do it with individual people. Y es bueno hacerlo con personas individuales, específicas. Because if we just think, oh, everybody, all beings, you know, it's something very vague. Porque si decimos, oh, todos los seres, todos quieren ser felices, es algo demasiado abstracto o vago. But if you think about individual people, starting with people you know, for example, your mother, your father, your brothers and sisters and family members and then friends, so you just think of individual people and focus on one person at a time and really, really get a feeling, oh, that person wants to be happy and doesn't want to suffer. Pero si, por ejemplo, nos centramos en personas específicas, pues las personas cercanas, como puede ser tu padre, tu madre, tus hermanos, la gente que te, o tus amistades, la gente así más cercana, y pensando cada vez en uno de ellos solo, ¿no? Y pensando, oh, esta persona quiere ser feliz y no desea sufrir, pues realmente esto tiene un efecto profundo. And then to cultivate love, we focus on how they wish to be happy. That person wants to be happy. And then we try to generate this feeling, oh, may they be happy, how wonderful. Entonces, cuando hablamos de cultivar el amor, entonces nos centramos en ese deseo, contemplamos que esa persona desea ser feliz. Entonces pensamos, oh, que ojalá que realmente pueda ser feliz. And to cultivate compassion, we focus on their wish to not suffer. And then we try to really generate this feeling, how wonderful if they didn't have to suffer. I wish that they didn't suffer. Y para cultivar la compasión, entonces en lo que nos centramos es en que ojalá que esa persona, ese deseo de que esa persona no sufra, pensando qué maravilloso sería que realmente no sufriera. So that's one way of cultivating love and compassion. Esta es una de las formas en las que podemos cultivar el amor y la compasión. And it's a question of just thinking about this, these ideas again and again, making the mind very familiar, very habituated. Y de lo que se trata es de contemplarlo una y otra vez, haciendo que tu mente realmente se familiarice con esos pensamientos, que se habitúe con esos pensamientos. And it's also possible that at a certain point you may get an actual feeling, an actual experience of love for all beings or compassion for all beings. And if that happens, then you can just stop thinking and focus on that feeling, concentrate on that feeling. Y puede suceder de que en algún momento con esta contemplación uno llegue a tener como una cierta experiencia de amor o de compasión. Y si eso se da, entonces en ese momento dejas dejas la reflexión y simplemente contemplas esa experiencia de amor o de compasión que se ha dado. So that's one method. That's a kind of general method. Ese es un método general que podemos seguir. But there are other methods as well. Hay más métodos. She has one question. Sí. Entonces, si por ejemplo tienes dos personas por las que quieres, no sé, rezar, orar o meditar, ¿qué tienes que hacer? ¿Hacer una meditación para cada una un día o un ratito para cada una? O... Vale. No los puedes poner en el lote. ¿Cómo? Vale, repito en español. La pregunta es que, por ejemplo, si quieres meditar o rezar por dos personas, cultivar estas cualidades con dos personas, ¿cómo se tiene que hacer?
¿Medito un día con una, otro día con otra, o las meto en el mismo lot, en la misma meditación a las dos, no? She said, then for example, if we want to focus on two people, we want to meditate with two people, or we want to pray for two people, then how we should do? We meditate one day in one person and another day in another, or could we put both in the same meditation? Mm-hmm. That you can do it as you like. You could spend one whole meditation session just focusing on one person and just trying to get a really strong feeling of love and compassion for that person. And then the next time you meditate, the next day, do another person. So you could do it that way, or within one session, you could spend some time on one person and then some time on another person. En realidad esto es algo individual que cada uno puede ver. Pues se puede hacer ya sea, pues por ejemplo, un día se medita en relación a una persona y uno realmente contempla, ¿no? Con ese cultiva estas cualidades del amor y la compasión en relación a esa persona, y al otro día, pues hasta que llegues a tener realmente ese sentimiento profundo, y al otro día con la otra persona, o en la misma sesión de meditación, pues puedes estar primero contemplando hacia una persona y luego con la otra. Cualquiera de las dos formas está bien. Ramón. Sí, yo quería preguntar, para mí es una gran ilusión estar con Cáceres, porque también conocí a Mayese y siempre que veía su libro me emocionaba mucho. Y le quiero preguntar si por favor podría explicar con la Mayese cómo hacían las sesiones de meditación, si podría un poco explicar su... porque la Mayese era reírse continuamente, entonces no me imagino meditando. Entonces, si podría por favor explicar un poquito si lo hacían por las madrugadas o cómo aconseja que se lleve la meditación, porque es una suerte que ya no lo puede decir de primera mano. He said, verdad, lo tengo que decir en español. Sí, vale. Entonces dice que bueno, que él está muy contento de poder estar aquí y de meditar con Kathleen McDonald, que además ha conocido a la Mayese y entonces tiene experiencia de primera mano, y le gustaría preguntarle pues cómo era con la Mayese las meditaciones, porque bueno, cuando hoy vemos algo de la Mayese siempre se estaba riendo. Entonces, ¿cómo eran sus meditaciones? ¿O qué consejos daba? ¿Que si había que meditar por la mañana o qué instrucciones daba? ¿Es correcto? Sí. Then he said that he's very happy to be here with you because also you met la Mayese and this is great. And then he wanted to ask how it was, how Lama Yese used to lead the meditations, or which advices, which instructions he gave about meditation, because when he sees Lama Yese, he was all the time laughing and things like that, no? Then which kind of instructions or advice he advises to do in the morning, the meditation, or which things? Mm-hmm. Well, my first experiences with learning meditation was at Copan. Mis primeras experiencias de aprender a meditar fue en el monasterio de Copan, en Nepal. And in Copan, they would have a 1 month meditation course. En Copan había un curso de meditación de un mes. And so I went to 4 of these meditation courses one after another. Y fui a 4 de estos cursos de meditación, 4 cursos consecutivos. And at that time the meditation course was mainly taught by Lama Zopa Rinpoche. Y en aquella época aquellos cursos de meditación principalmente los enseñaba Lama Zopa Rinpoche. So he would come and give talks and teachings, and he would sometimes lead meditations, but also older students would lead meditations. Y en aquella época, pues normalmente Lama Zopa venía, daba enseñanzas, charlas, guiaba algunas meditaciones, pero también era otros estudiantes antiguos los que guiaban meditaciones, también enseñaban. And Lama Yeshe didn't come very often. He would only come a few times. La verdad es que Lama Yeshe no venía muy a menudo. En aquella época venía solamente unas poquitas veces. And yeah, his talks were very lively. He was making a lot of jokes and making us laugh. And y so. Sí, la verdad es que cada vez que venía Lama Yeshe, pues nos lo pasábamos muy bien. Hacía que la charla fuera como muy viva, muy fresca, muy ligera, y nos reíamos mucho.
So that was a long time ago. That's like, you know, 25, 30 years ago. So it's difficult to remember exactly what Lama Yeshe would say at those talks. Y era, y esto realmente pues es hace muchísimo tiempo, 25, 30 años, y me es difícil recordar exactamente qué era lo que Lama Yeshe nos enfatizaba en aquellas charlas. But I feel that most of the instructions on meditation I received from Lama Zogpa Rinpoche. Pero realmente para, en mi caso, la mayoría de las instrucciones que yo he recibido sobre meditación vienen de Lama Zogpa Rinpoche. I mean, Lama Yeshe did sometimes teach whole courses just by himself, for example, in other countries, but I didn't attend so many of Lama Yeshe, por ejemplo, pues a veces sí daba cursos solamente él en otros países, pero yo no fui a esos cursos. But in general, what I've learned from the lamas is that the best time to meditate is in the morning. Pero en general lo que sí que he aprendido, lo que los lamas aconsejan, es que el mejor momento para meditar en general es por la mañana. Because they say that after we have slept, provided you did have a good sleep, then you feel fresh and relaxed. Porque cuando te despiertas, si has tenido, pues has dormido bien por la noche, pues entonces estás más relajado, más fresco. And also usually the environment is more quiet in the morning. There's not as much noise around. Y también en general el ambiente es mucho más calmado por las mañanas, todavía no hay demasiado ajetreo. And I think my own opinion is it's good to meditate in the morning to start your day. To start your day with some meditation so that you're in a good state of mind when you go to work or you go to school or whatever you do. Y en mi opinión también creo que es muy bueno meditar por las mañanas, que sea lo primero en el día, porque de esa forma como que ya arrancas muy bien el día. Luego ya te vas a trabajar o a la escuela o a hacer cualquiera de tus actividades, pero ya vas con un estado de mente diferente. And one thing I remember Lama Yeshe said, he said that you don't have to meditate for a long time, even 5 minutes is good. Y una cosa que sí me acuerdo de Lama Yeshe es que decía, no tienes que meditar demasiado tiempo, y dice, incluso 5 minutos está bien. Yeah, some people think, oh, if I'm going to meditate, I have to meditate for an hour or 30 minutes or a really long time, and that's too much for me. Porque claro que mucha gente piensa, wow, si tengo que meditar una hora, media hora, todo esto es demasiado para mí. But Lama Yeshe was very practical. He knew that Western people are very busy and it's hard even to sit down for 5 minutes and meditate. Pero Lama Yeshe era muy práctico y sabía que era difícil, y para los occidentales que estábamos todos muy muy ocupados, incluso encontrar 5 minutos para sentarte a meditar no era tan fácil. So I think that's very good advice, because even if we just spend 5 minutes a day doing some kind of meditative practice, that will have an effect on us and on our life. Y creo que eso era muy útil, porque realmente si podemos encontrar esos 5 minutos para meditar al día, eso va a tener un efecto, incluso 5 minutos tiene un efecto muy positivo para nosotros y para los que nos rodean. But there are books, aren't there, in Spanish, books of Lama Yeshe's teachings, yes, and what he says about meditation. Yes. Dice, ¿hay libros en español de Lama Yeshe sobre la meditación? Digo, sí. So it's good to read those books. Es bueno que se lean esos libros. Yo tuve el honor de conocer a Lama Yeshe en la época mía. Se hizo un primer congreso internacional en Ibiza, hace unos 40 años. Entonces tuve el honor de conocerlo y de ser mi maestro. El Lama Yeshe venía por las tardes, porque hacía un congreso internacional, los dos lamas, el Lama Yeshe y el compañero, que era mucho más joven, y entonces hacíamos todas las mañanas, a las 6 de la mañana. Estábamos ya congregados totalmente en el domo que había en Ibiza, pero era en el campo, fuera de toda la población y tal. Estuve sobre unos 35 días con ellos y tuve la grata sorpresa
y la experiencia de que yo tenía muchos problemas en aquella época, por la cual pues tuve una separación. Y claro, lógicamente, pues nosotros estábamos aquí en Valencia, de lo cual pues éramos los iniciadores de la macrobiótica que se hacía en Montserrat, en Torrente. Entonces, claro, por mediación de este grupo que formamos, con los problemas que yo tuve después, pues tuve un reconocimiento que se hacía un congreso internacional con lamas tibetanos, que eran los primeros lamas que venían a España. ¿Traduzco? ¿Tengo que repetir en castellano? Vale. He said he was lucky to meet Lama Yese 40 years ago when he came to Ibiza. And at that time it was the course in the dome, which it was in the countryside. It was Lama Yese who came with another younger Lama, he didn't say whom. And it was 35 days we were in that course at that time. At that time he had many problems, and he was also, I think he was working here, he was facing a separation, and then later on came to Valencia and he initiated, or he already was there, I don't know, macrobiotic something, and then Y claro, normalmente la experiencia grata que yo tuve en aquella época es que vi muchas mentes que se cambiaban a lo largo de los días que procedían los cursos. Por la mañana se hacían cursos con los monitores que teníamos generalmente a las 6 de la mañana, y el Lama Yese y el compañero venían después de comer, por la tarde, donde por la tarde pues se estaba haciendo pues las charlas del Lama Yese, las enseñanzas que teníamos, y luego hacíamos también meditaciones, y luego ya pues por la tarde noche que se hacía una última, bueno, se hacían las últimas meditaciones con ellos. Ellos entonces se marchaban a sus casas, y lo cual después procedíamos nosotros a hacer las meditaciones con los monitores hasta las 11 de la noche, que era ya la última meditación. Sobre esto, cuando ya se terminó, vamos a llamarlo así, la experiencia esta, pues claro, ¿qué ocurre? Yo mi mente la tenía pues con tanta meditación, que es lo que decía Lama Yese, que es lo que estaba diciendo aquí también, que no hace falta estar meditando constantemente ni nada de esto, sino que simplemente con unos minutos simples de meditación que tuviéramos, con la respiración y después dejar la mente en blanco, podíamos solucionar muchísimos problemas de los cuales estábamos rodeados. Ok, entonces... Then at that time, one nice experience he has is that he was able to witness how people transform their minds. It was very intensive, the course. They started 6 o'clock, and then different students led meditations, and then Lama Yese and the other Lama used to come after lunch for giving talks, and late also meditations. They finished around 11 o'clock. And then it was nice to see how people was transforming their mind. In my experience, after all that meditation, also what I found is, as Lama Yese said, no, that there were no needs to meditate so long or for very long time. It was good, just enough, with a little bit, and let your mind blank or without thoughts, and there were not need to meditate too long. Thank you. Gracias. Gracias. A question over there. Okay, this will be maybe the last question. La última pregunta. Es un poco más básica. Cuando estaba intentando la meditación, lo que dos cosas. Una, unas ganas tremendas de bostezar, como si fuera necesidad de energía. Y la otra es que de repente me empezaba a doler por todas partes, de todos los puntos de tensión. Yo pensaba que venía aquí a estar y todo mi cuerpo estaba quejándose. Entonces, no he conseguido llegar a 5. No paraba de empezar. Lo más he llegado a 4. A veces a 2 ya se me va la mente. Entonces, si hay algún
aparte de mucha paciencia y mucho amor con mi mente como si fuera un niño, pero en fin. Pues tengo que repetir, bueno, más o menos. Dice que bueno, que ya venía aquí, pues eso, contenta para meditar, y que lo que le ha sucedido con la meditación es que lo que tenía era una ganas terrible de bostezar, era casi incontrolable, y que además encima del cuerpo era todo incómodo, todo le dolía, ¿no? Entonces, y que no llegaba a lograr ni siquiera 5 respiraciones, llegaba a 4, tenía que empezar, a veces 2. Entonces, bueno, que si además de toda la paciencia y todo el amor que tengo que aplicar en esto, que si me puede decir algo. She said that she was very happy to come here to meditate, but when she started the meditation, she just wanted to, ¿cómo se dice? Journey? Yarn? That one, no? She said, I needed very much to yarn, yeah. ¿Cómo se diga? And that all her body was painful, no? Yeah. And then, of course, she tried to be patient and kind with herself, but it was really strong. You can give some advice. It's quite normal when people, yeah. Es muy normal el que suceda. When people practice meditation, because what we're doing with our mind is very different than what we normally do. Es verdad que es normal, porque lo que hacemos con la meditación, con lo que hacemos con nuestra mente, es muy difícil, muy diferente a lo que normalmente hacemos, ¿no? Con la meditación. Yeah. So sometimes attempting to meditate can bring up problems that might be there in our mind or in our body that we're not even aware of. Porque claro que cuando pues empezamos a meditar, pueden aparecer con mayor claridad pues tensiones y problemas que normalmente ni siquiera somos conscientes de que están ahí. So, for example, some people live very kind of stressed lives. They have a lot of stress, a lot of problems, and they're just constantly busy doing things. Then when they sit down to try to meditate, sometimes all that stress, all those problems just come to the surface. Porque claro que es muy fácil que, por ejemplo, que si una persona lleva una vida muy ajetreada, con mucho estrés, una cierta tensión, cuando se sienta e intenta meditar, pues todo eso aparece. And that those problems coming to the surface can lead to these physical feelings or sometimes different strange experiences. Y claro que cuando esos problemas llegan a la superficie, pues esto puede manifestarse con diferentes pues tensiones, problemas o experiencias incluso un poco extrañas. So often people tell me about strange experiences they have or unpleasant experiences that they have when they meditate. A menudo las personas me hablan, pues eso, de experiencias extrañas o desagradables que tienen cuando meditan. So I think that, you know, if people practice meditation regularly, like they do meditation every day, and they also really try to take care of their mind and their body, then it's less likely that these kind of problems would build up. Creo que si, por ejemplo, uno intenta crear ese hábito de meditación regular cada día y cuida también su mente, su cuerpo, pues hay menos oportunidades de que todos esos problemas surjan. So don't worry or feel bad about what happened to you. No te angusties, no te preocupes, no hay nada malo en lo que has relatado en tu experiencia. And in fact, sometimes I think it might be good to do some other relaxation method first before you meditate. Something like yoga or tai chi to sort of get yourself more into a relaxed state of body and mind, and then en ocasiones puede ser conveniente hacer un poco de algún ejercicio de relajación antes de meditar, o algo de yoga o de tai chi, de forma que luego así ya uno pueda meditar mejor. But you know, if you've been really really busy and had a lot of problems during the day and then you suddenly sit down to try to meditate, could be difficult. Porque claro que si uno está pues como una moto corriendo muy muy ajetreado, muy ocupado, y de repente pumba, te sientas, intentas meditar, pues hombre, no es tan fácil.
Ha dicho que era la última. I don't know. Well, we're supposed to stop at 9. Se supone que es que teníamos que acabar a las 9, dice. Pero si venís mañana, apuntarla, ¿no? If they can tomorrow, they can. Yeah, tomorrow and Sunday we'll have more time to. No te apures, como mañana y el domingo hay más tiempo, pues, okay, ¿vale? Are you coming tomorrow? Viene, sí, yes. Yes. ¿Alguien que? She's not coming. She doesn't know. She will come tomorrow. Yeah. Mañana es a las 11 de la mañana y por la tarde a las 4. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste, cómo va a ser el curso? If sí, se lo pregunto a ella, ¿no? If you can explain a bit how it's going to be the course of tomorrow and after tomorrow. Okay, so the subject is working with disturbing emotions. El tema del taller es trabajar con las emociones que nos perturban. So I usually start by giving some general advice about working with emotions that can be used with any emotion in general. Y en general, primero pues expongo pues algunas métodos que generales para trabajar con las emociones. And when I say method, I mean meditation method. How we can work with emotions in meditation. Y cuando digo métodos, estoy hablando de métodos de meditación para trabajar con las emociones. And so we'll also be doing some meditations over the weekend. También durante el fin de semana vamos a hacer práctica de meditación. And then and what did I do last time? I talked about anger and anger and attachment. Yeah. So la vez pasada preguntaba, dice, la vez pasada ¿en qué nos centramos? Y nos centramos principalmente en el apego y el enfado. So we thought this time to focus on depression and fear. Y es, durante este curso probablemente nos vamos a centrar más en depresión y miedo. But if there's time and you want to ask about other specific emotions, we can do that. Pero claro que se puede trabajar, sobre todo si hay interés o y tiempo, en otras emociones específicas. So it'll consist, the weekend will consist of sometime my talking, sometime meditation, sometimes question and answer discussion. Entonces el curso básicamente pues va a consistir en algunas exposiciones, algunas charlas, algunas meditaciones, luego momentos de preguntas y respuestas. And some drinking tea and coffee. Beber té y demás. Relaxing. Relajarnos. Okay. Entonces, okay, so before we finish, antes de acabar, let's just spend a few minutes making a mental dedication. Vamos a dedicar unos minutos a hacer mentalmente una dedicación. So we came together with a good motivation, wanting to help ourselves and wanting to help others. Nos hemos reunido con una buena motivación de querer ayudarnos a nosotros y ayudar a otros. And then we spent this time together learning about meditation and doing some meditation. Y hemos estado un rato juntos escuchando, aprendiendo sobre meditación y meditando un poco. So these are good things. We did good things tonight. Y todo esto son buenas cosas que hemos hecho esta noche. That means we created positive energy, good karma. Es decir, hemos creado una energía positiva, un buen karma. So let's mentally share this positive energy, this good karma with others. Entonces ahora mentalmente vamos a compartir esta energía positiva, este buen karma con otros. By making positive wishes or prayers, wishing that what we have done here tonight will be as beneficial as possible to as many beings as possible. Haciendo esta dedicación mental de que lo que hemos hecho aquí esta noche pueda ser del mayor beneficio posible al mayor número de seres. May it help all beings have less suffering, such as the suffering of anger and depression, anxiety, and so forth.
que pueda ayudarles a disminuir sus sufrimientos de la depresión, del enfado u otros sufrimientos. And may it help them to have more peace and happiness and more positive states of mind. Y que esto pueda ayudarles a que tengan más paz, más felicidad mental, más se encuentren mejor. And may it help all beings get closer to enlightenment. Y sobre todo que pueda ayudar a todos los seres a acercarse a la iluminación. Buenas noches, gracias. ¿Toco el micrófono? ¿Lo apago, Stevie? ¿O no? No, ni.